Ay, Antonio, que en el potrero de arriba unos años había. Ahí salí en mi caballo y al revisar vi a lo lejos una vez se la tenía. Era la de mis amores, que gran tristeza sentí, una vaca consentía. Más sentí que en el corral y cuando la iba a ordeñar, lechera y de buena cría. Ahí me puse a meditar con que esa me moriría si yo no la miré enferma. ¿Qué animal la picaría si no estaban ni las piernas ni las paletas tenía? Me habían llevado las costillas, en esa parte comía. Si fuera así un tigre, cansado la metería. Ese animal cuando caza tapa bien la cacería. Y este está en la sabana bajo una mora sombría. Por ahí se ven cazadores con las linternas prendidas. Se comió un pichón de mula y un potro en la recorrida, cuando anduvo en la madera rondando por la comida. Voy a hablar con los vecinos para dar una recorrida con unos perros bien buenos y unas lanzas culías, dijo Rigoberto Hurtado, que una tarde que venía por la yeque va pa' Iguana, cayó pues a serranía.